Bienvenidos a un nuevo programa Tomamos un Café desde la Ciudad de La Plata. Estamos en la República Argentina para bendecir tu vida, tu hogar, tu familia y conocer nuevos amigos. Tenemos a Priscila Gastón Puga con nosotros. Hola Pri, hola Gastón. Hola Pastor, ¿cómo anda? Muy bien, ¿cómo están? Bien. Espectacular. Día radiante en la Ciudad de La Plata. Hermoso. Priscila, vamos a empezar por las damas, ¿eh? Por favor. ¿Dónde naciste, mi amor? Nací acá en La Plata. En la Ciudad de La Plata, mirá qué bueno, bueno. ¿Y cómo fue tu infancia? Contame. Mi infancia bastante complicada, una familia con problemas de violencia, ya sí. Desde mis abuelos, me enteré hace poco de eso, pero en mi casa sí había violencia, mis papás se separaron cuando yo tenía 5 años. Ah, oh, mira. Ya, creo que ya el embarazo fue un tema, querían abortarme, bueno, toda una cuestión. Y viví con mi mamá cuando tenía, resumiendo un poco, cuando tenía 10 años falleció. ¿Tu mami? Mi mamá falleció, tuve que de pronto vivir con mi papá, que mucho no lo veía. Sí. Y ahí pasé mucha violencia de parte de él. ¿Era agresivo tu papá? Era agresivo, sí, pero fuerte, no, bastante agresivo, sí. Sí. Me ha dejado marcas en el cuerpo, he tenido algún diente roto. ¿Te golpeaba? Sí. Y a los 17 años me escapé de mi casa. Mm. Me escapé con lo que tenía puesto, salí. ¿Por qué te fuiste? Me quiso pegar, como siempre, y me cansé, le dije que me deje irme al menos y listo. Y bueno, no, me mandó a hacer un mandado y no volví nunca más, básicamente, sí. ¿Y dónde fuiste? Fui a la casa de la mejor amiga de mi mamá, que vivía a 2 cuadras, ah, mira. Que es asistente social. Ah. Era el cumpleaños de su mamá, justo. Ese día. Y le dije, necesito hablar con vos, me escapé de casa, no voy a volver. Y bueno, a partir de ahí fuimos a la comisaría, hicimos la denuncia, mostré que yo tenía una marca en el cuello y anteriormente yo había ido a la defensoría, a tribunales a denunciar, fui con hematomas en el cuerpo y me dijeron que vuelva a mi casa, que iban a mandar una carta de documento con mi papá presente ahí. Entonces yo le dije, no, me ayuda, gracias, claro. Pero no. Claro. Tenía 17 ahí todavía, sí, la misma edad. Y bueno, entonces hicimos la denuncia y tuve que estar escondida 3 meses porque vivía a 2 cuadras de donde vivía él. Wow. A la semana él hizo la denuncia, vino la policía y me dijeron, quédate tranquila porque la hizo una semana después, o sea, no está muy preocupado aparentemente. Y estuve 3 meses... haciendo... O sea, vos te fuiste de tu casa y recién a la semana él denunció, sí. Wow. Y estuve en total 9 meses que salí a la calle escondiéndome atrás de los autos y los árboles para no cruzarlo. ¿Le tenías miedo? Es que el miedo era que me encuentre, sí, que me agarre y me mataba, creo, directamente. Y tuve que esperar hasta que me salga el perimetral y la guarda potestad, creo que se llama, y cuando cumplí 18 directamente ya hice la emancipación. Tardó tanto el trámite que directamente me emancipé. Claro. Y ahí estaba más segura y estuve viviendo con mi hermana. Bueno, vivía un poco en cada lado, básicamente. ¿Y cómo era mientras vivías con otra gente? ¿Qué sentías sin tu mamá? Y pasaba necesidades. Tuve ataques de pánico, no sabía a nadie porque cuando me agarraban yo me escondía en el baño o... Y un día me agarró en la escuela y se dieron cuenta. Entonces la llamaron a mi hermana y me llevaron a un neurólogo
Y me dio una pastilla, me acuerdo, para tomar, y yo dije, no voy a tomar una pastilla siendo tan chica. Sí. Y no sé, creo que habrá sido el Señor, no era cristiana, pero fue el Señor, porque no, nunca más tuve, era ataque de pánico y de vértigo a la vez. Me agarraba como adrenalina, miedo y... Sí, claro, entiendo. Bueno, feo, sentís que te morís, básicamente. ¿Y tomabas alcohol, droga, algo, no? Todavía no, ahí no, empecé a... Al no tener dónde estar o tener problemas, la gente te ayuda, pero sos una carga a la vez. Claro, porque 17 por años no tenía trabajo, no tenía nada, ropa, no tenía nada. Y ¿vos todas tus cosas las dejaste en tu casa? Todo. ¿Te fuiste con lo puesto? Sí, con lo puesto, sí. No tenía documento, no tenía nada. Entonces empecé a andar con amigos, bueno, con tal de no ser molestia me iba repartiendo en cada lado, empecé a tener juntas, amistades... empecé a fumar, después conocí la marihuana, sí, empecé a tomar alcohol, y bueno, eso se fue siendo cada vez peor. ¿Qué sentías? ¿Un vacío? ¿Algo? ¿Bronca? Sí, ¿qué? Sentía que como que las adrenalinas más grandes las había vivido ya. Sentir que me iba a morir, mi papá una vez me puso en el aire, yo sentí que me moría. No, bueno, y empecé a probar así cosas nuevas, a... meterme en el palo del rock, de estar días sin dormir o... Sí, no sé. ¿Te bañaba? Sí. Sí, porque eso, viste, sí, lo siempre. De rock, yo fui rockero y mochilero y todo. Sé de lo que te hablo. No, eso sí, pero era más bien el vocabulario, era muy boca sucia, muy machona, me agarraba... trompada con cualquiera, no me importaba nada. Y como me había criado... No parecés, mi amor, no parecés. ¿Qué te van a decir? No. Y como me había criado así, a los golpes no me dolía. A mí no me dolían los golpes, literal. Sí. Es algo que después el Señor me lo devolvió porque no me dolían los golpes a mí directamente. Sí, claro. Y bueno, básicamente esa fue mi infancia. Hasta que conocí al Señor fue así mi vida. Wow. ¿Y cuándo viniste a la iglesia por primera vez? Por primera vez yo fui a los 14 años. Ah, mira. Vivía con mi papá. ¿Nuestra congregación? Sí. Oh. Porque mi vecina van a la iglesia y las chicas danzan. Entonces hacían algo, un especial de algo. Entonces me invitaron y milagrosamente mi papá me dejó ir porque no me dejaba ir a ningún lado. Y fui a la iglesia. No me acuerdo de haber recibido de Dios o algo, porque tenía 14 años. Cumplí 15 justo y me cantaron el cumpleaños. En nosotros, sí, yo me sentí muy cómoda. Ah, mira, sí, me gustó. Qué bueno. Me gustó el chico de la alabanza también. Ah, no me digas. Dije, qué guapo. Sí. Y después, yo me acuerdo que dije, quiero seguir yendo, eso me acuerdo. Y al otro domingo estaba vestida, me dejaron ir todo y cuando estaba por salir mi papá me empezó a pegar de la nada y no pude ir. Y yo me acuerdo que le dije a Dios, cuando yo me pueda escapar de acá, yo voy a ir todos los domingos a la iglesia. Wow. Cuando me fui me olvidé, ¿no? Bueno, un desliz en el medio. Sí. Pero yo me acuerdo de eso, no me lo olvido más, que mira, yo dije, quiero ir todos los domingos. Pero hiciste un pacto con el Señor. Sí, yo me acuerdo patente. Claro. Quería ir yo. Claro, el Señor sí se acuerda, viste, sí, que es interesante. Sí. Qué bueno. Y después contame cómo recibiste al Señor. Y a los 19 años, después de, bueno, había vivido, estaba en pareja, no sé, bueno, cualquier cosa, hice un montón de cosas. Sí, sí. Conocí al Señor en... Estaba en el balcón de la casa de un chico que conocí hace muy poco y sacándome una foto y se miré al cielo y sentí algo en mi corazón fuerte. Yo no soy de llorar por casi nada, lloro muy poco y de pronto sentí ganas de llorar. Me acuerdo que le mentí al chico, le dije que me tenía que ir. El corazón me latía 20.000. Y llegué a mi casa, estuve 2 horas llorando y algo que me decía, está la salida, ¿viste? Pero no entendía qué era, sinceramente. Y después de 2 horas, no sé, me acordé de que le había dicho a Dios que quería ir a su casa, a su iglesia, a la iglesia todos los domingos. Me acordé de ese momento y crucé a lo de mi vecina y le dije que quería ir a la iglesia. Y a partir de ahí fui todos los domingos. ¿Recibiste al Señor? Recibí al Señor. ¿Cambió tu vida el Señor? Sí. Mucho. El Señor hizo milagros
hasta el punto de peinarme y que me duela el cuero cabelludo. A mí no me dolía el cuero cabelludo, por ejemplo. ¿Perdonaste a tu papá? Sí, sí. Yo le escribí por el Día del Padre, sí. Sí, qué bueno el señor. Sí, pude perdonar. Me alegro, mi amor. Gastón, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Dónde naciste vos? Contame. En La Rioja. En La Rioja. En La Rioja capital. Nos estarán viendo los riojanos. Sí, esperemos. Esperemos, claro, claro. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? Y ahí estuve hasta los 16, 17 años. ¿Eran cristianos? Sí, de chiquito. ¿De sí. chiquito? Al menos yo sí. Sí, ¿tu mamá familia? Nos llevaba, sí. ¿Tu mamá sí? Sí. ¿Tu papi? También. Ah. Porque nosotros, es como que acá en Berisso está la familia de mi mamá. Ah. Entonces cuando veníamos para acá de visita, es como que yo me iba con mi abuela, me llevaba. Y ahí, gracias a mi abuela, yo creo que conocimos al Señor. Ah. Sí. ¿Y después viniste para Berisso? Nos fuimos un tiempo cuando mis viejos se separan, nos fuimos a Chilecito. ¿Cuántos años tenía cuando se separaron tus padres? No me acuerdo, pero yo creo que tenía 12 años, 12 por ahí, 12, okay. 13 años. Porque en ese momento nos fuimos a Chilecito, a otra ciudad, y yo empezaba primer año de lo que era la secundaria antes. Ajá. Así que tenía 13 años aproximadamente. Sí. Sí. ¿Y ahí qué tuvimos, pasó? No, tuvimos 3 años aproximadamente también, y tipo... A los 16, 17 años ya nos vinimos directamente a Buenos Aires. Ajá, ¿estuvieron acá en Berisso? Estuvimos directamente en Berisso, ah, en la casa de mis abuelos. Ajá. Y bueno, y ahí empezó una nueva etapa en nuestras vidas. ¿Comenzaste digamos. A ir a la iglesia ahí, en la de Berisso? Sí, yo siempre nunca dejé la iglesia. Ah, aún cuando nos fuimos a Chilecito, me acuerdo que me fui a la escuela, yo conocía el camino de mi casa a la escuela. Nada más. Y mi mamá siempre me controlaba el horario, porque éramos nuevos. Claro. Y un día no volví hasta las 6 de la tarde. Pero porque yo, en unos videojuegos que habían ahí cuando salimos de la escuela, conocí a un hijo de un pastor, que él me había visto en algún lugar. Me dijo, ¿vos sos Gastón Puga? Sí, sí, yo soy el hijo del pastor tanto. Y yo estaba feliz que encontré una iglesia. Oh, mira. Así que me fui y me olvidé del tiempo. Qué cuando bueno. volví, me dijo una bendición, pero... Cobraste como para que tenga. Para que tenga, como sí, se merece. Totalmente. ¿Y en Berisso serviste al Señor? Sí, servimos al Señor desde que llegamos. Buscamos una iglesia y bueno, y comenzamos a... ¿Y comenzaste a cantar, a tocar? Sí, siempre estuve en el área de la música. ¿Estudiaste? Sí, estudié desde que empecé el secundario, hacía doble turno, a la mañana secundaria, a la tarde hacía música. Ajá. Así que... Siempre estuve en contacto con la música y a medida que iba creciendo, ya para los 14, 15 años, yo ya había decidido que iba a ser mi profesión, digamos. Mirá. Sí, sí, estaba decidido a eso. Y cuando vos estabas en la iglesia, ¿no? ¿Te influyó eso de la separación de tus padres? O... Para mí fue como mi refugio. ¿La iglesia? Sí. A pesar de que vivimos muchas cosas... No solamente la separación de mis padres, sino cuestiones económicas y todo lo que... La necesidad y todo lo que eso conllevó. Claro. Pero siempre estuve como protegido. Después de grande me di cuenta que como que estuve resguardado. Y creo que el servicio a Dios fue lo que me guardó. Siempre serviste. Siempre serví, siempre, sí, sí. Siempre serví. ¿Y qué diferencia vos veías entre La Rioja, Iglesia, La Rioja, Berisso, Iglesia, Berisso? Hubieron muchas diferencias. Primero que en La Rioja yo estuve con un pastor que estaba muy cerca nuestro y de repente vinieron como un, para mí era como un primer mundo, digamos, como algo totalmente nuevo. Y lleno de cosas y bueno, la iglesia no la veía igual que en ese tiempo. Yo estaba muy acostumbrado a estar cerca, a trabajar cerca del pastor. Del pastor, claro. Y acá era un poquito ya diferente, claro. Había muchas más cosas, sí, sí. Más distracciones. Y bueno, y veía otras cosas que allá no veía, que se permitían dentro de la congregación, digamos, claro. Porque bueno, claro. Yo me imagino que por la diversidad de opciones que hay. Claro. Y en Berisso, ¿verdad? En Berisso, sí. Claro, sí. ¿Y vos te preparaste, estudiaste? Sí, siempre. ¿Y comenzaste a ejercer profesorado de música? Sí. Me recibí como profesor de flauta traversa en Berisso. Terminé en la escuela de arte.
pero yo ya venía tocando con la música, tocando con grupos y salía a tocar y bueno. ¿Desde qué edad tocaba con los grupos? Con los grupos, y yo arranqué mi primero, a los 10 años, 11 años. 11 años. De los 11 años. Mirá vos, así que hace un montonazo. Sí. Y acá en La Plata grabaste, yo sé que grabaste. Acá en La Plata grabé, tuve, por el 2000, por ahí, fue mi primera banda cristiana, digamos, que armé. Y sí. Fortaleza se llamaba. Sí, acá. Recuerdo. Y ahí grabamos nuestro primer disco, y ahora, bueno... Este año grabé, son tantas cosas las que hacemos que se me olvidó. Sí. Este año en junio grabé mi primer disco ya como solista con el saxofón y es otra música, digamos, más instrumental, jazz, fusión. Okay. Pero vos tuviste varias bandas también y también tuviste con secularmente trabajando. Sí, al meterme cada vez más en el ámbito musical, en la industria musical, conocí esa área, digamos, de trabajo. Porque para mí trabajar es agarrar la pala, pero bueno. No, pero... pero bueno, a mí cuando me dicen, Gastón está trabajando y te veo en la tele tocando, y vete, no está trabajando, está tocando. Está hacemos divirtiendo. Que trabajamos. Está divirtiendo ahí en Cosquín, tocaste en Cosquín muchas veces. Cosquín, sí. Te vi en los últimos. Sí, en la televisión, en Canal 7. Canal 7, y bueno, sí. De a poco vamos metiéndonos en el ambiente. Sí, sí. ¿Estás viajando también, tocando? Estamos viajando, hicimos giras el año pasado. ¿Por el exterior también? El exterior sí, estuvimos por Perú. Se ve en Perú, se ve el programa en Perú. Sí. ¿En qué parte estuvieron de Perú? Estuvimos en Lima y Cañete. Ah, Cañete. Okay. Y Cañete. Estuvieron tocando. Pero no con una banda secular, ¿no? Secular, en la iglesia. Sí, fui contratado. Contratado. Y yo sé que en el caso tuyo, con tu familia, tus hermanas que también son música, por ahí hasta pusieron las voces para novelas centroamericanas. Y Hecho discos, sí, yo trabajé como coproductor de otros productores, haciendo arreglo de voces para diferentes artistas, una fue de Miami, otra de Puerto Rico. Y otro que también le grabamos un disco fue, ahora no me acuerdo el nombre, que es un humorista de acá de Buenos Aires, muy conocido, no me acuerdo ahora el nombre en este momento. Y bueno, y él presentó eso en los teatros de acá de Calle Corrientes. Ah, mirá, en Capital. Capital. Sí. ¿Y cuándo conociste a esta hermosa dama? Y esta hermosa dama, según la historia de los 14 años, dice que yo la vi, yo no me acuerdo, pero debe ser verdad, seguramente. Pero ella, 19 años, cuando ella decide volver a la iglesia, 2015, ¿no? Yo la veo y digo, wow, ¿qué pasó acá? Pero bueno, después conociéndola y había un poquito de diferencia de edad, que a mí me costó un poquito, sí. Pero bueno, con toda la vida que ella le había pasado, o sea, las cosas que ella vivió, que yo no las sabía, al charlar con ella no se notaba esa diferencia de edad, porque estaba ante una persona con mucha experiencia, digamos. Claro. Y bueno, y ahí nos empezamos a conocer, gracias a Dios, que la conocí, y bueno, empezó, se pusieron de novios. Nos pusimos de novios. Y comenzaron a servir juntos, ¿no? Servimos juntos, sí. Eso fue la primer charla. Sí. Sabíamos que no íbamos a dejar de servir. Sí. ¿Cómo fue el tema de sirviendo al Señor, vos convertidas con todo lo que viviste? Sí. Y vos sirviendo al Señor de chiquito y con el pastor raro que tenés. ¿Cómo fue la primer charla de noviazgo? ¿Para dónde agarramos? ¿Vamos a servir? ¿Cómo fue? Cuéntame que nunca me contaron eso. No, no, lo que se puede contar, por favor. fue un poco, digamos, distinta a cómo yo siempre me manejé, porque yo había tenido otras relaciones anteriormente. Sí. Y esta vez habíamos decidido abrir la jugada y pedir consejo, sí. Como nunca lo hicimos. Qué bueno eso, qué bueno. Y creo que fue clave. Sí, ¿no? Para nosotros fue clave. A pedir consejos y no estar solos, abrir la jugada fue lo mejor que nos pasó porque seguimos los pasos, hicimos caso
y Dios nos bendijo. Dios nos bendijo porque ella entró en un proceso de conocer a Dios. Claro. Y yo en un proceso de bancar, de acompañar y también de aprender. Y creo que fue el primer año de noviazgo, fue así. Yo un poco la dejaba que ella experimente y a la vez le respondía las dudas. Claro. Pero es como que dejaba que ella, bueno, experimentara y porque yo por ahí conocía un poquito más por el tiempo. Sí. Pero ella era tenía mucha sed de Dios ella. Y yo traté de no interferir en eso y eso a mí me retroalimentaba también, me bendecía, claro, porque empezó a estabilizar toda mi vida, digamos. Y creo que fue un proceso hermoso. Para nosotros fue uno de los mejores procesos que me pasó a mí. Y comenzó a aprender saxofón, ¿verdad? Que era una pasión, un sueño. A los 6 años yo le dije a mi mamá que quería estudiar saxo, no sé, por los Simpsons, por Luis, así, no sé. Y era caro, no lo podíamos pagar, no estábamos muy bien económicamente, entonces me quedó pendiente eso y siempre quise estudiar música, probé con otros instrumentos, me parece, quedó como un imposible el saxo, no sé. Y cuando lo conocí a él, vi que era profesor y dije, bueno, aprovecho. Vamos a aprovechar. Claro. Así que bueno, empecé a estudiar, después empecé a ir a estudiar donde él se recibió. Y bueno, ahora ya. Tocás. Sí, estuviste tocando en el aniversario, muy bien. Por primera vez. Pero muy bien tocaste, muy bien, muy bien. Qué bueno el señor, ¿eh? Sí. Y el casamiento, cuéntame sobre eso. Oh. Hermoso. Sí, fue la mejor experiencia. Tener paz de saber que Dios estuvo ahí, para nosotros fue una bendición eso, porque sentí que estaba en la decisión correcta. Particularmente siento que porque viste que los músicos son bravos para casarlos. Sí. Los músicos, los músicos conocidos, como en tu caso, son bravos para casarlos. Sí. Pero lo casaste, mi amor. Dios me ama mucho. Dios te ama. ¿Y qué sintieron ahí? En el casamiento, creo que ya en el noviazgo, bien, me senté a charlar con él. Yo nunca hablaba, pero cuando habló. Y un día me senté y le dije, yo viví 19 años sin el Señor, entonces ahora no quiero nada que esté, en lo cual no esté el Señor. Claro. Entonces, por favor, tratemos de que el Señor esté. Gracias a Dios, él nunca fue un estorbo en eso. Al contrario, me enseñó, porque eso venía con otras costumbres. Claro. Y cuando nos casamos, pudimos ver con mucha claridad la fidelidad del Señor. Que el Señor bendice la obediencia, que Él es fiel, que Él no es deudor. Lo vimos en lo económico, en la paz, que sentimos en el amor hacia nosotros, ¿no? Lo que hay entre nosotros, que el Señor está. Y es algo que hasta el día de hoy siempre le pedimos, es que Él esté en nuestra casa, que Él esté en medio nuestro, y porque entendimos que es lo mejor. De la única manera que se puede. ¿Y servir al Señor ahora cómo es? Que por ahí vos tenés que viajar a tocar o a dar clase o lo que sea. ¿Cómo es esto? ¿Cómo coordinan eso? Y sé que ella por ahí te acompaña a algunos lugares, sí, a Cosquín, sí, y todo eso, pero... Sí, siempre intentamos ir juntos a todos lados. A mí una de las cosas que me gusta mucho es compartir con ella a cada lugar donde voy. Ahora está cada vez menos imposibilitada, más imposibilitada, digamos. Ahora explicamos. Ahora explicamos. Pero desde que ella nos estamos juntos, fue un constante apoyo. Para mí fue un constante apoyo y tranquilidad, porque hay mucha confianza. ¿Te ayuda a ser mejor persona? Sí. Soy mejor persona desde que estoy con ella. ¿Sí? ¿Y a vos? ¿Te ayuda? Sí. ¿Desde que conoces al Señor, sos mejor persona? Sí. ¿Sí? No sé si soy la mejor. Todos los días me esfuerzo por serlo, pero sí, sí, que hay mucho cambio. Y yo recuerdo que un día oramos por un trabajo, sí. ¿Te acordás? Sí, nosotros cuando decidimos casarnos, nos sentamos, en el noviazgo fue planificar mucho, sí, poner muchas metas en todos los sentidos. Nos sentamos en una plaza a planificar y yo le dije a él, yo trabajé de muy chica en muchos lugares. Le dije, quiero trabajar con gente profesional, quiero tener mi escritorio.
no dejar más ser lomo en un trabajo, porque soy joven y quiero cuidarme. Y fue una época que le cerraban a todo el mundo las puertas, gente que estaba con trabajos fijos, seguros, y le cerraron las puertas y oramos y te lo compartimos, oramos juntos y a la semana yo entré a trabajar en una escribanía, ya hace 3 años. Qué bueno. Estoy en blanco y estoy bien. Tenés tu escritorio. Sí, aprendí muchas cosas también. Qué aprendo bueno, mucho. Sí, claro. Mi cerebro se abrió, ¿no? Sí, sí, qué sí, bueno sí, el Señor. Y ahora están en un proceso hermoso. Cuenten. Sí. Todo pasó a segundo plano. Sí, dijimos, vamos a ser padres, decidimos buscar un hijo y ella estaba acá. No sabíamos, yo ya estaba embarazada. Gloria a Dios. Así que ya tenía un mes de embarazo más o menos. Una bendición. Dijeron, vamos a buscar y Dios dijo, escucha, no, ya está, hermana, no sí, entendés no nada. No busqué nada. Sí. Sí. Así que bueno, una bendición, ya estamos de 4 meses. Gloria a Dios. Bien, gracias al Señor, un embarazo. Y una pregunta, mi amor, porque vos sabés que nos amamos mucho. Sí, sí, sí. Por eso me animo a preguntarte esto. ¿No tuviste miedo por la relación que tenías con tu papá? ¿No tuviste miedo a un nombre? A un... Cuando yo lo empecé a conocer a él, no le creía nada. Él se enteró de casado. Yo no le creía nada. Pero porque yo era muy incrédula, vine muy lastimada, pero el Señor me restauró y o sea, no le creías que era como él decía que era. Era muy bueno. Claro, decía. Yo decía, me está chamullando. Me está chamullando. Era muy bueno. Pero no, es bueno, de verdad. Pero al final era verdad, ¿no? Y no, el Señor me restauró y hoy en día, algo que charlamos mucho, por ahí la gente, viste, te pregunta, ay, ¿querés que sea nene? ¿Querés que sea nena, rubio, el morocho? Y yo le digo a él, yo estoy contenta que sé que a partir de nosotros, mis hijos, mi familia va a ser diferente. Yo sé que no va a vivir lo que yo viví, que arrastré con todo lo que es las ataduras familiares, que yo acarrié con todo eso que venía de hace tantos años. Las maldiciones, ¿no? Claro, y yo tengo la paz de saber que nuestros hijos no van a pasar por eso, que se van a criar en un ambiente sano, que esté el Señor. Y eso, me preocupa mucho eso, la crianza. Es decir, ¿Dios cree que puede romper las ataduras familiares y puede cambiar a las personas? Sí, lo hizo. Lo experimenta. Sí, lo sentí. ¿Crees que se puede ser feliz? Se puede ser feliz, totalmente. Se nos terminó el programa. Pasó rápido al final. Pasó rápido. Pri, Gastón, los amamos mucho. Sigan sirviendo al Señor. Sí, sé que lo hacen con amor y con excelencia. Y a Mari y a mí nos bendicen mucho toda la vida, ¿saben? Los amamos. Sí. Así que sigan adelante que viene lo mejor. Quiero decirte que se puede cambiar, Dios puede transformar todo, no importa. Por ahí estás viviendo una vida dura, crítica, como la de Priscila, por ahí nadie te entiende, estás siendo maltratada, golpeada y un vacío, está con droga, con alcohol. Dios tiene la última palabra, Él te puede bendecir, te puede cambiar, restaurar tu vida, tu hogar, tu familia y puede hacer nuevas todas las cosas. Dios te bendiga.